Hello, frikis. Bienvenidos. A ver si se callan las señoras estas. Me voy a alejar de la multitud porque hablan muchísimo. Bueno, lo que decía. Hello, frikis. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Hello Friki Podcast o Hello Friki, la web, lo que queráis. Hoy, bueno, hacía tiempo que no traíamos un gameplay. Hoy vamos a recuperar el tiempo perdido con el gameplay de Assassin's Creed Origin, que es el último Assassin's Creed que ha salido. Idiotin, eso dicen mucho aquí en Egipto. Bueno, este es el personaje que nosotros controlamos. Vamos a empezar por los menús, ¿vale? Por los inventarios y todo eso. Dándole al botón central. Voy a meterme aquí dentro a ver dónde me llevan. Bueno, dándole al botón central, accedemos a esta pantalla donde con el R1 y el E1, pues cambiamos las opciones, ¿no? Aquí, por defecto, te saca en el mapa. El mapa de Egipto es bastante grande. Voy a hacerle zoom. ¿Vale? Es impresionante, como podéis ver. Es tremendo. Es tremendo. Yo tengo un montón de zonas que aún no he visitado, que aparecen en oscuro. Bueno, en oscuro, entre brumas o entre niebla. Y las que están con ese color del desierto son las que ya he visitado. Me encuentro ahora mismo en Canopos Nome. Y bueno, la ciudad más grande que he visto hasta ahora es Alejandría. Vamos a hacer un pequeño recorrido por estas zonas y así veis cuál es la mecánica del juego, ¿vale? Antes vamos a repasar lo de aquí arriba. Los objetivos son los tipos a los que hay que matar. Yo ya me he cargado a todos estos. Las misiones son las misiones que podemos activar. Esta que está en naranja es la que yo tengo activa. La he desactivado para que no me moleste mientras ahora os enseño las cosas. Tenemos las misiones principales, las secundarias, eventos y luego arriba pues lo que yo suelo pinchar, ¿no? Para que me salgan aquí todas y poder elegir la que me apetezca realizar. Pues por cercanía o por lo que sea. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. El equipo, pues es evidente, ¿no? El equipo que tenemos. Si pinchamos en uno de ellos, por ejemplo en el arco, nos sale todos los arcos que hay en el inventario y te dice pues cuál hace más daño. El que tengo, por ejemplo, seleccionado tiene unas propiedades y es que tiene velocidad de carga mayor y daño crítico, ¿no? Mayor. El arma, por ejemplo, esta que yo tengo seleccionada, tiene una cosa que me gusta mucho, hemorragia al golpear. Eso quiere decir, pues, lo que os podéis imaginar, que después de dar un golpe, además del daño que le hemos hecho al enemigo, pues va perdiendo sangre y va teniendo más daños, ¿no? Progresivamente conforme pasan los segundos y muchas veces los enemigos se mueren sin que nos demos cuenta. Pues ya, esto es lo de siempre, el escudo, la montura, yo tengo seleccionada esta. Esto se puede mejorar, ya veis que aquí hay materiales que necesitamos recolectar pues a través de la caza o del robo. Y una vez que tenemos los materiales necesarios, podemos aumentar pues las propiedades de los objetos que llevamos. Más capacidad de carga, se aumenta el daño cuerpo a cuerpo, el daño a distancia, todo esto. Bueno, me he salido sin querer. Las habilidades, es un árbol de habilidades que conforme vamos subiendo de nivel nuestro personaje, vamos comprándolas, ¿no? Y se pueden hacer multitud de cosas. Te lo explica perfectamente y casi todas son automáticas. Hay tres tipos: guerrero, que nos potencia el combate; cazador, que nos potencia el sigilo; y vidente, pues que nos potencia, iba a decir la magia, pero no es así, es más bien pues eso, los dados que adormecen, las bombas de humo, todo eso lo vamos adquiriendo. Y el inventario, pues lo que tenemos, está claro, ¿vale? Eso tampoco he descubierto. Iba a decir la capital de Egipto, pero no va a hacer falta. Estamos en Alejandría. Vamos a pegar un paseíto, ¿vale? Para que veáis un poco los gráficos, cómo se mueve el personaje. Me choco con este. Hay una cosa graciosa, ¿no? Que te pones a lo de la gente, llamas a la montura, por ejemplo. La gente se asusta. Te miran como un loco que está silbando.
Idiotin, eso lo dicen mucho. Bueno, para no ir corriendo y perder el tiempo, voy que me veáis. Hay aquí un hay gatitos y perritos por ahí. Bueno, vamos a continuar el viaje por Egipto. Se me han venido aquí a mi vera todos los animalillos del mundo. Qué bonito, qué bonito el pajarito. Bueno, Bayek, que es el protagonista, se va a pegar un garbeo por, sobre todo por desiertos, que es lo que predomina en este juego. Bueno, ya hemos visto el menú y todas las opciones que daba. Hay alguien gritando por ahí. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a dirigirnos a estas posiciones. Vamos a ver pues la meseta de Giza, las tres pirámides. Vamos a llegar hasta allí. Y por el camino, nosotros estamos aquí en esta flechita azul. Por el camino pues vamos a ver lugares con mucha vegetación, incluso semipantanosos. Y luego vamos a llegar, como digo, aquí mucha vegetación, y vamos a llegar al desierto. Vamos a atravesar el desierto, luego zona rocosa y las pirámides. Ese es el recorrido que vamos a hacer para que veáis cómo se desarrolla el personaje por el juego y cómo son los gráficos y todo esto. Vamos a subir hasta atalaya que hay aquí, que aún no me he subido en ella, y así veis pues el proceso, cómo es similar a otros Assassins. Venga, vamos a ir primero a la atalaya, que está ahí arriba, ahí se ve ese pirulí, que debe ser una antena de telefonía o algo. La escalada en este Assassin es igual que nosotros, yo creo que incluso más fácil. Simplemente dándole hacia adelante, el personaje escala. Hablan en egipcio y no entiendo ni papa. ¿Veis aquí el agua como está de verdosa? Un poquito de asco, pero tenemos que bañarnos. Bueno, aquí no cubre. Si cubriese, el personaje nada automáticamente y pulsando el círculo bucea. Estamos mojados. Cuando estamos en un sitio así con vegetación alta, si le damos al círculo, ¿veis? Se oculta. Y podemos ir por detrás a los soldados y asesinarlos. Ahora luego veremos algún ejemplo práctico. ¡Uy! ¿Eso qué era? ¿Dónde se ha ido? Era un bicho, era un... Eran gatos. Madre mía, eso está lleno de gatos, está infestado. Si matáis a algún gato... No, mejor no hacerlo. El juego te recrimina que los gatos son sagrados en Egipto. Bueno. Esta mujer está viendo aquí las patatas que ha plantado. Está todo muy verde, muy bonito, señora. Vamos a subir al pirulí. Para empezar a subir, pues sí que hay que darle a la X y ya el resto lo hace solo. Sincronizamos, venga. Cada vez que completamos una misión, o que sincronizamos, o que hacemos alguna acción, nos dan esos puntos de experiencia que nos van subiendo de nivel, y cada vez que subimos... ¡Uy, qué follón! Voy a robarles el caballo. Cada vez que subimos de nivel, pues nos dan un punto que podemos gastar en mejoras. Esas mejoras, ese árbol de habilidades. Y además también obtenemos más daño al golpear y más rapidez y todo eso. Bueno, vamos a ver el mapa, vamos a dirigirnos a las pirámides, voy a poner el marcador. Es un viajecito bastante importante. Vale, pues vamos a dirigirnos aquí. Y cuando vea alguna fortaleza de soldados, pues me meteré para cargármelos y así veis cómo es el combate.
Hay muchos símbolos en el mapa. ¿Veis esas interrogaciones? Pues a veces son tesoros, a veces son misterios que hay que resolver, otra vez son misiones. Madre mía, creo que acabarían teniendo un barco. Mira, pues voy a ir en barco a este trozo, así lo veis. Hay distintos tipos de embarcaciones. Esta que he cogido es la más cutre. Pero bueno. Sí. Creo... Bueno, un cocodrilo. La fauna aquí es muy agresiva. Los cocodrilos en cuanto te ven te atacan. Ahí hay hipopótamos. Voy a pasar por el medio. Si me deja. Son desde luego. Tienen una mala leche. Muchos o casi todos los ríos son navegables. Jope con los cocodrilos. Casi me rompe la embarcación. Voy a salir aquí. Ahí está el cocodrilo. La cocodrilo. Podemos cargar el arma. Bueno, atacamos con R1, ¿vale? Si le damos a R2 es un golpe más fuerte. Mira, estos soldados me ayudan. Y si mantenemos pulsado R2, carga el arma. Ya está. Cada vez que matamos a un animal conseguimos recursos. El soldado nos ha ayudado. ¿Está bien? Uy, ¿veis el letrero que hay abajo? Hay filaques cerca. Los filaques son soldados que no podemos... Bueno, viene por ahí. Son soldados que son prácticamente invencibles, por lo menos a estas alturas del juego. Y si me pilla me hace la 314. Así que huyo de manera cobarde, pero para sobrevivir. Ese símbolo que hay arriba, abajo de donde pone puerto de mareja, es que hay un tesoro cerca. Para detectar tesoros, para marcar enemigos, para ver zonas, pulsando la cruceta hacia arriba, una vez, tomamos el control de nuestro querido aguilucho. Y él busca cosas, pulsando L2, y encuentra cosas para nosotros. Si volvemos a pulsar cualquier botón que no sean los mandos del aguilucho, pues volvemos a controlar a Bayek, como es ahora. Bien, vamos a seguir camino, que nos queda un buen trecho. Mira qué pajarito en el agua, tan bonito. Ahora, ya tenemos más recursos. Bueno, un cocodrilo. No me apetece pelear con el cocodrilo. Ya está. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Bueno. Voy a coger otra arma. Para que veáis que cada arma tiene un ataque distinto, tiene unos golpes especiales distintos. Voy a coger esto. Con la otra nos protegíamos con el escudo, ahora nos protegemos con un cuchillo. Bueno, lo dicho. Seguimos nuestro camino. Objetivo, las pirámides de Giza. Venga, qué solecito más bueno. Bueno, oh, sí, ya me quito, que no me atropelléis. Le voy a quitar para mí. Nada, eso por querer atropellarme. Cuando matamos a alguien para que no nos descubran,
podemos coger el cuerpo y lo llevamos a un sitio pues donde haya vegetación, como aquí. Como aquí. A ver, ahí delante. Es todo muy práctico y ya de paso tenemos un caballo de gratis. Muy bien, vamos, reanudamos nuestro camino hacia las pirámides. Bueno, vamos a las pirámides. A ver si viene el caballito. Yo he comprado un caballo, pero no viene. Aquí hay hienas, que también nos atacan si nos ven. Son muy simpáticas las hienas. En las ruinas suele haber tesoros. Así que, si no queremos volvernos locos buscando el tesoro, pues nada, llamamos a nuestra águila. Y él lo busca por nosotros. Nos indica... Aquí está el tesoro. Pues tan sencillo como eso. Una vez que lo ha marcado, pues nos acercamos y lo abrimos. Un arco, que es más flojillo de lo que ya teníamos, así que no lo usamos. Está todo lleno de monedas, no sé quién se las ha dejado. Bueno. De vez en cuando hay un oasis, como es ahora. Un poquito de agua. Y las pirámides, pues ahí delante. Bueno, estamos ya a los pies de las pirámides. En cuanto suba esta loma, las vais a ver. Ahí está, la primera. La habíamos marcado. Por ahí se entra a las dependencias que hay en la pirámide. No lo voy a hacer para que lo juguéis vosotros, lo veáis vosotros. Ahí hay otra abertura. Suele estar lleno de hienas esto, que te atacan a las primeras de cambio. Voy a pasar de ellas, no me apetece pelearme. Y sí que voy a subir arriba del todo. Que era el objetivo, ¿no? Llegar hasta la meseta de Giza y subir a las pirámides. Aquí está la siguiente. Ya sabéis que hay tres, ¿no? Alineadas. Y en los lugares cercanos pues podemos encontrar soldados agazapados. Nuestro personaje también se cansa. El hombre no es de hierro. Aunque no se vean los soldados, no sería la primera vez que me salen escondidos entre las ruinas. Salen de repente. Bueno, ahí se me está iluminando una interrogación. Eso es una misión secundaria que no os voy a decir cuál es, para que la descubráis vosotros. Tiene que ver con constelaciones y con el pasado de Bayek, el protagonista. Bueno, voy a subirme aquí. Y os voy a mostrar otra cosa que puede hacer el personaje. No os he enseñado las carreras de cuadrigas, pero tampoco es cuestión de enseñarlo todo. Aquí arriba os voy a enseñar una cosa que hace el personaje. Y es que manteniendo pulsado el botón central, meditamos. Y al meditar, el tiempo pasa más rápido. Vamos a esperar que se haga de día. Y salimos de la meditación. Esto es una manera de hacer que el tiempo pase más rápido. Venga, vamos a subir a la pirámide, ¿vale? Y ya terminamos el vídeo. Como he dicho, faltan muchísimas cosas por mostrar. Los combates son tan sencillos como lo que habéis visto antes. Escudo L1, ataque flojo R1, ataque fuerte R2, mantenemos R2 y se carga el arma. Poco más. Y esquivar, claro, con el cuadrado. También cuando nos protegemos con el escudo, si le damos en el momento oportuno con el círculo, pues hacemos un golpe potente. Uy, aquí podemos sentarnos y descansar o mirar el paisaje. Qué bonito, ¿eh? Qué chulo.
La verdad es que el mapa es impresionante, es muy grande. Cuando hicieron las pirámides, se preocuparon en dejar estos surcos para que nosotros pudiéramos subir. Un detalle por parte de los esclavos que hay que tenerlo en cuenta. Desde luego, el juego está ambientado en Egipto, pero en el Egipto, podemos decir, en la decadencia, ¿no?, del Imperio Egipcio. Aquí no vamos a ver la construcción de las pirámides, vamos a ver las pirámides cuando ya están construidas. E incluso cuando no es que estén saqueadas, pero ya están a punto de serlo. Incluso aparece Cleopatra, pero en el final ya de su vida. Sabéis que Cleopatra no murió vieja, claro. Está bien, ¿no? Es como todos los Assassins. Mucha parte histórica, personajes que forman parte de la historia, personajes reales, y nosotros, pues, formando parte también de la historia. Está bien. La verdad es que está muy chulo. Y claro, estar en Egipto, pues, es una gozada. Antiguamente, el pico de las pirámides era así, era de metal. Incluso se dice que era de oro. Ahora ya no, lo han saqueado. Incluso también los habitantes de las zonas limítrofes o colindantes a las pirámides o cercanas a las pirámides cogieron todo el mármol y los objetos que las recubrían para reconstruir sus casas. Muy bonito, muy chulo. Vamos a bajar. Se baja pues dejándonos deslizar, manteniendo el círculo apretado. Ay, que me mato. Venga, amigos. Si me dejan despedirme las hienas. Vale, ya hemos llegado. Desde aquí arriba nos vamos a despedir. A ver quién me ha visto. Sabía que alguien me iba. Bueno, vamos a hacer un combate, ¿no? De despedida. A bajar porque si no es mío. No tendrías que haber venido. Alerta, alerta. Y a este el golpecito. Solo queda uno, que encima es cobarde. Con este último asesinato nos despedimos. Voy a coger la montura que no se me escape. Hasta la próxima, amigos de Gelufriki. Adiós. Bueno, amigos, no me he podido resistir a hacer este bis porque nada más cortar la grabación he descubierto una cosa. Si quiero encontrar a la llena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro. Bueno, un ni caso. Mercader en algún lugar de este mercado. Eso es una misión de la historia. Pero no, lo que he encontrado es la Gran Esfinge. Pero hay una entrada secreta a la Gran Esfinge, que se encuentra en un sitio muy apropiado. Aquí. Y quiero que veáis, pues, unos interiores oscuros, ¿no? Donde suelen haber tesoros. ¿Veis? Aquí, en el culete de la esfinge. Si damos a los laterales de la cruceta, cambiamos de arma, en este caso, podemos seleccionar la antorcha. Muy útil en estos sitios oscuros. Si mantenemos pulsado hacia arriba, sin soltar, aparece una especie de escáner que nos dice dónde están los tesoros del juego. Encender las farolas.
6 moneditas de oro, tampoco es que haya mucho. Un callejón sin salida. Bueno, habrá algún secreto. Tiene que haber alguna forma. Claro. Suele pasar en los juegos, amigo. En la época egipcia no habían videojuegos, pero ahora sí, lo sabemos. Quemamos las telarañas y aquí hay algo. Ah, vale. Es muy sencillo. Bueno. No voy a mostraros más. Qué chulada, qué chulada. Qué chulada. Las paredes. No quiero enseñaros más. Me gustaría que esto lo descubrierais vosotros cuando juguéis. No voy a mostraros más. Venga, ahora sí, nos despedimos. Ahora va la buena. Hasta el próximo gameplay, amigos. Hasta luego.